se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Il GVC sta realizzando nel municipio di Chinandega e in altri tre municipi del distretto di Chinandega un progetto di arte e cultura finanziato dall'Unione Europea e realizzato insieme ai nostri partner locali, Casa del Joven e l'associazione Chinatlan di Chinandega, che ha come obiettivo primario quello della promozione e diffusione dei diritti umani di base dell'infanzia e degli adolescenti attraverso l'arte e la cultura come strumento di trasformazione sociale. En los 91.1 FM de Stereo Agatete te invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Bañando. Hoy lunes en nuestro programa Nuevas Generaciones. Aquí con Axel Lindo, súper contento de estar aquí. Le envío saludo a todas las personas que nos sintonizan. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante. ¿De qué estaremos hablando el día de hoy? Sobre los derechos. Primero quiero preguntarles yo, ¿qué son los derechos entonces? Son todos aquellos que nos protegen de todo maltrato y de toda violencia. ¿Qué otros derechos existen? Que el derecho a la salud, el derecho a la recreación, a un nombre y un apellido, a la nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. Exactamente, ¿qué más? El derecho a la vida. Exactamente. El derecho a la no violencia. Con aquel proyecto está previsto desarrollar un proceso de formación y con esto también va a tener una relevancia la radio como un espacio de comunicación masiva donde ellos y ellas están siendo desde ya protagonistas de los programas de radio, de foros radiales, de viñetas, de todo lo que implica la radio. Y mi experiencia en la radio fue muy bonita porque así compartía con otros niños lo que yo sentía, los derechos, expresándoselo a ellos para que los conozcan. Sí, yo también tengo derecho y ellos también. Y es muy linda esta experiencia. Los grupos participantes que de forma activa van a estar en este proyecto son niños y niñas. Ellos se van a ver involucrados en todo el actuar del proyecto. Van a ser capacitados, enfatizando el arte y la cultura como un derecho importante, relevante para el desarrollo integral de niños y niñas. Van a estar desarrollando actividades comunicacionales, como por ejemplo en danza, teatro, ¿verdad? Van a aprender muralismo, que son formas de expresión de sus derechos. Y a partir de los talleres podamos darle las herramientas necesarias, de manera que ellos puedan, a través de sus pares, puedan hacer irradiar, ¿verdad? Lo que es la promoción de sus derechos en su comunidad, en todos sus ámbitos de vida, desde la familia. Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Con que el águila daba su señal a la gente, con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila daba por el cuello al obrero. Con que el águila daba por el cuello al obrero.